Mi saludo pues a todo el pueblo del Estado Bolívar, firme, rodilla en tierra, adelante en la vanguardia, y a la clase obrera, sí, a la clase obrera de Corpoelep, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los profesionales, leales, honestos, comprometidos. Con ustedes me juego mi vida, a ustedes todo mi apoyo, porque ustedes están librando una batalla heroica por el servicio eléctrico del país, sometido a una guerra cibernética nunca antes conocida en el mundo. Nunca antes conocida en el mundo. Agradezco todo el esfuerzo de ustedes diario, hora por hora. Y agradezco la comprensión, la conciencia superior del pueblo de Venezuela frente a las dificultades que hemos vivido y con la administración de carga, bueno, que seguimos compartiendo, superando, enfrentando dificultades con el plan de administración de carga, que yo dije que era necesario y el pueblo lo ha asumido con plena conciencia. Conciencia superior de que fuimos sometidos a un ataque. Ya está comprobado, como lo dijo hoy en su rueda de prensa del mediodía, el ministro Jorge Rodríguez informó pelos y señales. Tenemos identificados los autores materiales cómplices internos que eran trabajadores de la industria eléctrica, vendepatria, están identificados, lo estamos buscando, ya están detenidos algunos. A otros los vamos a solicitar por código rojo y los vamos a buscar donde haya que buscarlos. Por debajo de las piedras los vamos a conseguir, vendepatria, traidores al país. Utilizar su cargo dentro de Corpoelec para infectar de virus, para sabotear las máquinas y el servicio eléctrico al cual tiene derecho nuestro noble pueblo. Agradezco toda la conciencia, toda la colaboración y sigamos avanzando en el plan de reconstrucción, recuperación de estas semanas y estos meses hasta que podamos reponer plenamente, de manera permanente, segura, estable, equilibrada, todo el servicio eléctrico del país, que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr con mucho esfuerzo. Siempre le pido a Dios que nos bendiga y nos proteja en este esfuerzo por nuestra patria. Porque el esfuerzo por nuestra patria es el esfuerzo por la felicidad de todos, por la vida de todos.